A Liga ACB non se detén nas festas de Nadal. Este sábado, Obradoiro recibe o Andorra no Multiusos do Sar. E no medio da competición, o club non se esquece dos máis novos da canteira. Máis de 100 nenos desfrutarán do campus de Nadal a carón dos seus ídolos. O agasallo perfecto sería o de poder disputar a Copa do Rei. Ainda que algúns van máis aló e queren saber se os seus ídolos pensan noutro ambicioso objetivo, estar no play-off polo título. Es peligroso hasta aquí, tanto niños son peligrosos, ¿eh? Ahora todo el mundo nos preguntaba por la Copa y vienes tú y ya nos preguntas por el play-off. O sea, si por la Copa todavía no lo hablamos, imagínate por el play-off. Nosotros pues vamos día a día pensando solo en el próximo partido y así es como nos va mejor y esperemos pues que a final de temporada pues ojalá podamos jugar alguna cosa interesante. As últimas 4 derrotas crearon o Obradoiro na súa loita pola Copa. Quedan 4 xornadas, dependen de si mesmos, pero non queren botar contas. Urxe unha vitoria que rompa mala xeira. Os jugadores todos queremos vivir estas experiencias, pero eu creo que non hai que pensar en isto. Hai que pensar que é un partido en casa onde nos sentimos fuertes e, bueno, y como te digo, despois de estes 4 partidos que nos han deixado un pouco pues, este... un pouco mal sabor de boca despois de como veníamos. Tamén loita pola Copa o rival, o Andorra, equipo en que xogou as últimas 4 temporadas David Navarro. Siempre ayuda, la verdad que conozco muy bien al entrenador, hay jugadores que siguen las temporadas anteriores y bueno, cuando preparamos el partido seguro que me van a preguntar alguna cosa y yo pues bueno, intentaré ayudar en lo que pueda para sumar y que sea todo un poco más fácil. Para iso, Obradoiro ten que mellorar en defensa. Los rivales les costaba anotar y en los últimos partidos pues bueno, quizás han encontrado situaciones más claras, nos han anotado muchos triples en los últimos partidos y bueno, hay que conseguir ajustar un poco los temas que quizás hemos perdido un poco. Objetivo es recuperar la consistencia y o acerto de inicio de temporada. Os santiagueses deben defender la 8ª plaza ante Andorra. Después de 13 jornadas disputadas, así está la clasificación. Obradoiro, con 7 victorias y 6 derrotas, ocupa a 8ª plaza. Pecha o vagón de equipos que agora mesmo disputarían a Copa do Rei. A Andorra está a só un triunfo dos santiagueses, equipo anotador. Monxo insiste, para gañar, haberá que esmerarse en defensa. Es un equipo anotador. No es lo mismo se va a partidos de 90 a partidos de 60. No, siempre se va más cerca a los partidos de 90. Es el cuarto máximo anotador de la liga, me parece que es, ¿no? O el tercer máximo anotador. Este aspecto defensivo es algo que tenemos que mejorar, sin ningún tipo de duda. Estoy convencido de que lo vamos a hacer.